5 consejos para mejorar la seguridad en tu PC, smartphone o donde sea, trabajando desde casa. Soy Pedro Terrero, esto es Creatubers, y quédate hasta el final porque te voy a traer 5 consejos que para mí son fundamentales y que creo que van a ser muy interesantes que los apliques, porque así va a mejorar muchísimo más la seguridad en tu entorno de trabajo. Es muy habitual, seguramente en esta época de confinamiento o sin confinamiento, que estés trabajando desde casa y además fuera de entornos controlados, con cortafuegos y redes seguras en empresas. En cualquier caso, es interesante que apliques estos consejos porque para mí son fundamentales a la hora de mantener la seguridad siempre a raya cuando estés trabajando en un entorno doméstico o desde tu PC o smartphone, donde sea. El primer consejo que te traigo es que actualices todo a la última versión, pero con un matiz. Es muy habitual que saquen nuevas versiones de aplicaciones y que a veces esas aplicaciones actualizadas pues tengan algún problemilla de estabilidad o incluso alguna brecha de seguridad. Esto lo saben bien los desarrolladores y lo que hacen es que en lugar de sacar la versión última de la aplicación para todos los usuarios, lo que hacen es sacar esta actualización de manera escalonada para ver cómo funciona, para ver cómo respira con los usuarios y si hay errores, detectarlos a tiempo y poder corregirlos. Así que a ese respecto no debería haber problema. Pero si estás actualizando una aplicación muy delicada, infórmate antes para ver si tiene algún tipo de problema de inestabilidad o de seguridad. Por ejemplo, es muy buena idea siempre mantener siempre actualizado Windows. Si estás trabajando en PC y si estás trabajando en Mac, pues mantener también actualizado tu sistema operativo. Y si estás en Linux, pues lo propio. Y si estás en Windows 10, no te preocupes porque ya ha mejorado muchísimo la dinámica de las actualizaciones y ya son más silenciosas y menos intrusivas que nunca. Y siempre nos vamos a asegurar de que el sistema operativo va a ser lo más seguro posible y va a estar lo más blindado posible ante esos usuarios malintencionados que muchas veces van a querer meterse en tu PC o van a querer meter virus en tu PC. Luego, un hábito muy sano que tengo yo es que cuando inicio el navegador, cuando abro el navegador, lo primero que hago es siempre buscar las actualizaciones. En el caso de Opera, me voy al menú de la aplicación y a actualizar y recuperar. Ahí le doy a comprobar actualizaciones y en unos segundos me detectará si hay nuevas actualizaciones y se descargarán e instalarán automáticamente. En el caso de Chrome, pues la dinámica es parecida y en Firefox igual. Teniendo en cuenta que el navegador, al menos en mi caso, es una de las aplicaciones en las que paso más tiempo, es interesante que tengamos siempre la última versión y tengamos una aplicación lo más estable y segura posible para evitar ese tipo de problemillas de seguridad que muchas veces pues, nos pueden amargar un poco más la vida. Y en mi opinión no es estrictamente necesario y yo con Opera la verdad es que me siento bastante cómodo y bastante seguro también. Siento que mi privacidad no está comprometida, pero el navegador de propósito general que más respeta la privacidad y la seguridad es Firefox. Si trabajas de continuo con información muy delicada, es sin duda la opción más adecuada. Y con el móvil igual, siempre mantén el teléfono actualizado tanto a nivel sistema operativo como a nivel aplicaciones. En Android es muy fácil, te vas simplemente a la Play Store, a mis aplicaciones y juegos, y ahí podrás actualizar las aplicaciones que tengas en tu smartphone. En el caso de iOS, pues es un proceso similar, más o menos similar. Pero lo importante aquí es que el sistema operativo siempre esté actualizado a la última versión y también las aplicaciones para evitar estos problemillas también que podríamos tener de seguridad. Segundo consejo que te doy, cuidado con el phishing y tus cuentas. ¿Qué es el phishing? El phishing básicamente consiste muy rápidamente en hacerte pasar por otra cosa, por otro sistema, por otro servicio, para engañar a los usuarios y que esos usuarios te pasen información súper delicada. El phishing lamentablemente está muy extendido, aunque también es verdad que últimamente está súper controlado y que cada vez es más complicado que esos emails de phishing se cuelen en nuestra bandeja de entrada. Pero esto es importantísimo que lo tengas en cuenta. Tu banco nunca jamás te va a pedir tu contraseña por email. Tu banco nunca te va a pedir tus datos o clave de seguridad por un medio que no sea la web oficial, la app o un cajero automático. Los emails y webs de phishing, como digo, están ya súper controlados, pero a veces se escapan a los filtros y pueden aparecer en tu navegador o en tu bandeja de entrada de tu correo electrónico. Desconfía de ellos cuando veas textos extraños, cuando veas remitentes extraños en el dominio, en la extensión después de la arroba, que tenga un nombre extraño, etcétera, etcétera. Y también los emails de príncipes nigerianos diciendo que tienen una herencia y que te quieren ceder una parte. Todo eso es muy bonito, pero es falso, es súper falso. Y créeme, Si sigue habiendo ese tipo de emails es porque sigue habiendo almas cándidas que caen en la trampa. Así que no seas tú una de ellas. Ah, y por cierto, esos emails que nos llegan últimamente diciendo que nos han visto por la webcam viendo contenido indecente y que tienen una contraseña ese email y nos piden un rescate pagando en Bitcoin, etcétera, etcétera, todo eso es falso, es fake, es mentira, no te lo creas, no te lo creas. Ese tipo de emails básicamente es muy fácil como están hechos, básicamente no te han robado la contraseña, sino que simplemente lo que han hecho ha sido entrar en bases de datos de filtraciones de datos personales de gente, que hay bases de datos que están en la Deep Web y que se pueden acceder para consultar esos datos de email y contraseña, de brechas de seguridad, de filtraciones de páginas web, de servicios, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es utilizar ese email, esa contraseña que tú hayas utilizado anteriormente, aunque sean contraseñas antiguas, pero muchas veces como son contraseñas que son iguales a las que tenemos ahora para otros servicios, pues la verdad es que da miedo y utilizan ese contenido para extorsionarte. Pues todo eso es mentira, no te preocupes porque es mentira. Pero lo que sí tienes que hacer es actualizar tu contraseña. Eso es fundamental. Existen varios servicios que permiten consultar si tenemos nuestro email comprometido en alguna filtración de base de datos que hayan por ahí pululando por internet, pero la que yo recomiendo es monitor.firefox.com. Sí, efectivamente está creada por Firefox. Y básicamente lo que tienes que hacer es poner ahí tu email, tu dirección de email, y te busca las filtraciones que haya habido de ese email en diferentes servicios. Si descubres que tu cuenta ha sido filtrada en algún sitio, cambia la contraseña inmediatamente, sobre todo si esa filtración se ha producido después de tú haber cambiado tu contraseña. Luego también habilita la doble autenticación, siempre la doble autenticación utilizando tu teléfono móvil, SMS, avisos por móvil o lo que sea, pero la doble autenticación es un arma perfecta, un escudo perfecto para evitar que se cuelen en nuestros datos personales o en nuestras cuentas personales. Y sobre todo, utiliza la doble autenticación en sitios web que almacenen datos tuyos que sean muy delicados. Por ejemplo, tener una cuenta de Google o una cuenta de PayPal sin doble autenticación para mí es una grandísima temeridad. Cuando haces compras en una página web que no almacena datos personales o es un pago esporádico, por lo general no es necesario aplicar la doble autenticación. Por ejemplo, en Creatubers yo me tomo la seguridad como una prioridad máxima y esta información es volátil, no se almacena en ningún sitio y no deja ninguna huella. Pero nunca, jamás de los jamases, esto te lo digo desde ya y espero que lo interiorices como un hábito, nunca, jamás de los jamases, hagas compras en una web que no tiene la seguridad habilitada. Porque cuando tenemos la seguridad habilitada en una página web, los datos que tú envíes a través de esa página web viajarán encriptados. Nunca jamás entregues tus datos personales y tus datos de pago en webs que no están protegidas, aunque sea la web de tu universidad o la web del gobierno de tu país. Si ese es el caso, contacta con ellos y diles que son unos irresponsables por no habilitar el SSL, es decir, la seguridad en esa página web oficial. Ah, por cierto, y en PayPal echa un vistazo de vez en cuando a las transacciones archivadas, porque cuando se ponen las transacciones en esta sección pasan un poquito desapercibidas, así que esto lo aprovechan los señores ladrones para ocultar los pagos que hagan ellos. Tercer consejo, utiliza un antivirus. Ya te dije cuál es, a mi juicio, mi antivirus favorito, lo tienes aquí en este vídeo. Y a esto hay que sumar pues archivos sospechosos que te descargues para craquear Windows, por ejemplo, o para hacer tus fechorías. Para empezar, en eBay tienes licencias completamente legales de Windows por un precio súper ridículo. Luego puede darse el caso también de que estés en Windows 8.1 o en Windows 10, en la última versión, y que no puedas activar el antivirus. Si te pasa eso, tengo malas noticias para ti. Y es que se te ha colado un bichito o se te coló en el pasado y te ha corrompido el registro de Windows para que no puedas habilitar el antivirus y el bichito pueda hacer sus fechorías. Pero no te preocupes porque no está todo perdido, se puede recuperar y para ello te invito a que hagas clic en el enlace que dejo aquí abajo en la descripción para que accedas a un tutorial para poder restablecer el acceso al antivirus de Windows. Cuarto consejo, utiliza una VPN. A ver, esto lo voy a decir lo más claro posible. No te conectes nunca, jamás, de los jamases, de los jamases, de los jamases, nunca, jamás, nunca, a una red wifi abierta. Esas redes las aprovechan los atacantes para hacer ataques de Man in the Middle. ¿Qué es un ataque Man in the Middle? Pues básicamente consiste en colocar un sujeto, un elemento, entre el emisor y el receptor de la información que está viajando por el Wi-Fi, y lo que hace es interceptar ese tráfico, esa información que va viajando, y si estás metiendo datos, por ejemplo, de PayPal, pues ellos lo que hacen es filtrar esa información, lo hacen muy fácilmente, es súper fácil de hacer, y así pueden robar información. Ten mucho cuidado si tienes que meterte en una red de Wi-Fi abierta. Si no te queda más remedio que hacerlo, lo importante, si estás en un teléfono móvil, porque seguramente estarás de viaje, es que tengas una VPN instalada en tu teléfono. Y lo ideal también es que esa VPN esté también instalada en tu PC, en tu Mac, en tu Linux, en tu Windows, etcétera, etcétera. Una VPN es una red privada virtual. Se utiliza este término en Internet para referirnos a conexiones privadas y seguras entre el receptor y un enlace que establece un canal seguro entre el emisor, por ejemplo una página web, y el receptor, tú, el consumidor final. Con esto hacemos que la información viaje lo más blindada posible y también estamos evitando que, en el caso de que, por ejemplo, estemos en una red Wi-Fi abierta porque no nos haya quedado más remedio que conectarnos a una red Wi-Fi abierta, esa información viaje lo más encriptada posible, lo más blindada posible para evitar esos ataques de Man in the Middle. Hoy en día seguro que has usado una VPN para hacerte pasar por turco y hacer ya sabes qué. Y es que podemos aprovechar la característica que tienen las VPN de que ese enlace que tenemos entre el emisor y el receptor lo podemos ubicar en casi cualquier punto del globo terráqueo. Pero aquí la idea es que la VPN va a añadir una capa extra de seguridad para hacer nuestra conexión aún más inexpugnable. VPNs las hay gratuitas y de pagos. Gratuitas las hay más o menos honestas y hay algunas como por ejemplo Hola o .vpn que tienen esta característica, que son completamente gratuitas, tienen también planes de pago, pero tienen opciones completamente gratuitas sin ningún límite. Pero tienen una red descentralizada, utilizan recursos de otros PCs y de otros equipos y este tráfico viaja compartido por sitios un tanto opacos, un tanto oscuros, y yo la verdad es que desaconsejo su uso para un uso continuo. La mejor y más avanzada VPN gratuita y además la más honesta que existe actualmente es WireGuard, que sirve tanto en servidores como en clientes. Es decir, tú puedes montar tu propio servidor VPN, tú puedes tener una máquina que sea el servidor VPN y luego tener la máquina a la que te conectes a ese VPN con un cliente instalado que se conecte a ese servidor. Este servidor puedes crearlo tú, por ejemplo, tú puedes tener una máquina con ese servidor de VPN corriendo, pero también podemos confiarlo a servicios de terceros. Por ejemplo, el más famoso ahora, o el que está empezando a despuntar ahora, es Warp, W-A-R-P, Warp. No la discográfica Warp, sino la VPN creada por Cloudflare. Cloudflare es un titán de Internet que ofrece algunos de los mejores servicios gratuitos que existen actualmente. Warp existe en dispositivos móviles a través de la aplicación 1.1.1.1 y pronto también lo veremos en Windows y en Mac. Pero si no quieres esperar, aquí abajo en la descripción te dejo un script que han programado para instalar el cliente de Warp utilizando WireGuard. Es decir, a través de WireGuard te conectas al servidor de Cloudflare utilizando las credenciales de Warp. Esto es un poco trabalenguas, pero es así como funciona. Por cierto, hablando de Opera, también tiene una VPN, aunque yo lo utilizo para casos de emergencia, para casos muy concretos, y normalmente no la tengo activada porque muchas veces disminuye la velocidad y la verdad es que no me acabo de fiar de una VPN gratuita de un navegador como Opera. La verdad es que, siendo una aplicación que no es de código abierto, no me inspira demasiada confianza. Luego, por supuesto, VPNs de pago hay por doquier en todas partes, aunque si yo tuviera que quedarme con algunos sería con NordVPN. Esto no es una mención pagada, a mí no me está pagando nada NordVPN y no vas a ver aquí, en este vídeo, ningún enlace de afiliado. Simplemente yo considero personalmente que NordVPN es de las mejores alternativas que hay de VPN de pago. Por su precio es bastante económico, por su prestigio también, la verdad es que es una de las VPN con más renombre a nivel internacional y además porque dispone de una función que mencionaré ahora. Y es que el quinto consejo que te doy es que ajustes la seguridad también en tu router. Sí, en los routers también podemos ajustar la seguridad para hacer nuestra conexión aún más segura. Ahora que seguramente estás en casa, estarás usando de una forma más intensiva la conexión de tu router para conectarte por Wi-Fi o por cable a Internet. Aquí te aconsejo que consultes los datos de tu router o que te informes a través de tu operadora de Internet para ver exactamente cuáles son los datos de seguridad que tiene tu router y además para ver si puedes acceder a ese router y cambiar un parámetro que para mí es fundamental cambiar en un router, y que hay muchos routers que no se pueden cambiar, que no tienen la posibilidad de cambiar, y que a mí me parece, la verdad, casi vergonzoso. Y es el uso de una DNS personalizada. DNS significa Domain Name System, y básicamente es un sistema de nombres de dominio. Básicamente lo que hacen es crear una especie de guía telefónica, entre comillas, que asocia los nombres de dominio a una dirección física concreta. El problema de las DNS es que seguramente la DNS que tiene la operadora que tú estás utilizando no es del todo rápida y no es del todo segura. Yo aquí recomiendo, sin duda, sin lugar a dudas, utilizar la DNS de Cloudflare. Volvemos a mencionar el gran, maravilloso Cloudflare, y es que también ofrece un sistema de DNS que se llama 1.1.1.1, repetimos, es el mismo nombre que tiene, y las DNS son 1.1.1.1, 1.1.1.1 y 1.0.0.1, 1.0.0.1. Por ejemplo, los routers TP-Link permiten cambiar la DNS por una dirección personalizada. Aquí ponemos la de Cloudflare y ya tenemos un puntito extra de seguridad y, ¿por qué no?, también de velocidad. Luego también hay routers que permiten la instalación de OpenWRT. ¿Qué es esto? Pues básicamente es una especie de sistema operativo o de firmware que podemos instalar en algunos routers, como por ejemplo los Asus o los D-Link, que permiten añadir características y además permiten instalar paquetes como por ejemplo los de NordVPN. Podemos tener una VPN instalada a nivel router. Esto es muy interesante si por ejemplo quieres engañar a tu Smart TV, tienes una Smart TV y quieres engañarla haciéndola pasar como que estás en Estados Unidos para ver contenido en Estados Unidos. Ah, y cuidado con conectar a tu router una cámara de vigilancia por IP. Estas cámaras normalmente se suelen conectar a servidores de dudosa ubicación y la verdad es que yo desaconsejo que al menos que esté abierto o que se conecte con los parámetros por defecto que tienen esas cámaras. Recomiendo encarecidamente que cambies la IP y que cambies también el puerto que utiliza esa cámara para conectarse a ese servidor o a cualquier servidor que tú tengas montado para montar tu propio sistema de vigilancia. Y ya está, esos han sido los consejos que yo considero imprescindibles para mantener siempre la seguridad de tu PC, de tu equipo de smartphone, por ejemplo, o de lo que sea, siempre a raya. Y recuerda, como siempre, el mejor aliado en la seguridad es el sentido común, el menos común de los sentidos. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, agítalo también por las redes sociales para que tus amigos o familiares o quien quieras se entere de cómo puede mejorar la seguridad cuando esté trabajando online desde casa o desde donde sea. Y si quieres aprender mucho más sobre creatividad, sobre edición de vídeo y sobre esas prácticas y aplicaciones también extra que pueden ser muy interesantes para mantener la seguridad y la estabilidad en nuestro trabajo, suscríbete a Creatubers dándole a este botonazo que tienes aquí y dame también un campanazo aquí abajo, ¡pling!, para que YouTube te avise, clink, 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 cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, adiós.